Entonces, ¿ayudamos a buscar a las prófugas? Emily va a llevar a un grupo al bosque cuando anochezca. Las encontrará. Vale. Que la profeta haga justicia con esas apóstatas. Que sirvan de... ¡Lobo aquí!
Tengo que llegar a la calle. Owen. Owen. Oye. Hola. ¿Todo va bien? Sí. ¿Es mal momento? No, no. Bueno, ¿qué pasa? ¿Tenemos órdenes? ¿Algo así? ¿Algo así? A ver qué te parece. ¿Y si dejamos la charla de Isaac para luego? Owen. ¿Cuándo viniste por última vez? Echa un vistazo. Maravíllate. ¿Qué has hecho? Bueno, desbrozar un poco, pintar las paredes. ¿Está Alice aquí? Fuera, con Mel. ¿A vosotros os va bien? ¿La vida en pareja? Nos va muy bien, la verdad. Ella es bastante dulce. No es tan seca como yo. Bueno, bajo toda esa fachada, ¿tienes tu corazón? Qué mala memoria. Selectiva. ¿Has aprendido tiro con arco o algo así? Algo así. Esto es tropical. ¿Dónde lo encontraste? ¿Recuerdas la tienda de la autovía? Ha sido un fastidio traerlo hasta aquí. Eso lo explica todo. Ah, sí. Mel y yo tenemos una especie de competición. No creo que a ti te gustase. Es muy complicada. Veo por dónde vas. Y te funciona. ¿Qué hago ahora? Vale. ¿Ves las dianas? Sí. Da las que puedas hasta que acabe el tiempo. Si venzo, pon mi nombre ahí arriba. Sí, claro. Tranquila. Uno. Estoy orgulloso de ti. Van dos. Te quedan más. No me jodas. Cinco. A medio camino, Abby. Oh. Te faltan dos para vencerme. La verdad es que estoy súper orgulloso. La madre que me... Lo has conseguido, el récord. Aún me queda tiempo, ¿no? Sí, pero... Entonces no he acabado. Joder, qué arrogante eres. Y me encanta. Quedan 10 segundos.
5, 4, 3, 2, 1. Lo hice. ¡Ja! A la primera. ¿Te ha gustado? Sí, genial. Lo haces bien todo. Cállate y pon mi nombre de una vez. Lo haré. Luego. ¿Te da miedo que Mel sepa que he estado aquí? No, le da igual. Pues entonces, apúntame, Owen. De acuerdo. Tranquila. Vale, quiero que veas una cosa más. Ven arriba. ¿Es el cadáver del capitán del barco? Porque lo vi la última vez. No le has puesto un gorro de Papá Noel, ¿no? ¿Qué? No. La verdad es que molaría. Esto mola más. Vamos. Tú primero. ¿Qué es todo esto? Qué alegre. Aún no lo has visto todo. Siéntate. Y fíjate en las vistas. Y prueba esto. Bueno. Buenas vistas. Ya, lo que digas. Qué borde. ¿Quieres que mienta? Sí, por supuesto. A ella le encantan las cosas de Navidad y es nuestro aniversario. Así que... Yo creo que es adorable. Y yo creo que estás de coña. No, ojalá alguien me hiciera un calcetín por amor. No te lo mereces. ¿Un calcetín? ¿O alguien que me quiera? ¿Por qué estás de tan buen humor? ¿Yo? No entrenes esta noche. Abby, cuando salga la encontré luna... al hermano de Joel. En un asentamiento en Wyoming. ¿Cómo lo sabes? Capturaron a unos luciérnagas que sirvieron con él. ¿No lo había dejado hace 10 años? Sí. ¿Y no ha pasado mucho tiempo? Es una pista. Y tengo que saber qué es. Vale, pero sabes que aunque esté allí, aunque lo encuentres, tal vez no sepa dónde está Joel, ¿no? ¿Los otros lo saben? Y están de acuerdo. Mel incluida. Vayamos la semana que viene. Isaac nunca dejará que salga tanta gente. Ya lo ha hecho. Mentira. No hay nadie por la justicia más que Isaac. Sabe lo que ha hecho Joel. Oye. Estamos en esto juntos, ¿verdad? Claro.
Libéralos. Pues así conocerán. Yara. ¿Dónde está la otra apóstata? Castigadla. Vienen los demonios. Bájala. Es una de ellos. Lev. Ah!
dónde vais? Fuera del bosque. Hay que irse. ¡Ya! La costa es por aquí. ¡Estamos rodeados, Lem! Y tu brazo. Todo controlado. Vale.
Coged lo que os haga falta. No podemos tocar esto. Es del viejo mundo. Pero... necesitáis suministros. No veis el bosque. Toma juego de palabras. ¿Juego de qué? Skars persiguiendo a Skars. Increíble. Serafitas. ¿Qué coño has hecho? Afeitarme la cabeza. No me lo digas. No me importa. Tenía ganas de leer algo así. Estamos casi en la costa. Solo un poco más. ¡Demonios! ¡Detrás de mí!
Y ahora... Yo diría que es por aquí. ¿Dirías? No tienes que seguirnos. ¿Que os dejes solos por aquí? Tenemos que irnos. Os ayudo a cruzar y abrís la puerta, ¿vale? Eso haremos. Venga. Te toca. Cuidado el brazo. Dame un segundo. Agárrate bien.
¡Mi brazo! Lo sé. Tú solo piensa en respirar. Inspira, expira. Tranquilízate. Dentro y fuera. Prueba ahí. Que no haya infectados. ¡No se abre! Prueba las otras. ¿Hay suerte? No. No. Aquí. Entremos antes de que alguien nos vea. Cierra. Venga, ayúdame. Voy a moverlo, ¿vale? ¿Lista? Gracias por bajarme. Hay mucha gente por esta zona. Esté como esté ella, tendréis que iros mañana. Nos irá bien. Vamos.
Vale, desde aquí es todo recto. ¡Dios! ¡Joder! ¿Y ahora qué? Mientras dormía. Joder.
puto barco está infestado. De acuerdo.
desastre. Allá vamos. Venga, otra vez. Siguiente nivel. Sé que estás ahí, Owen. ¿Owen? ¡Owen! ¡Owen, venga! Tiene que estar por ahí detrás. ¿Hola? Tal vez
Como me des la brasa por lo del cristal. Vale, aquí está tu mochila. ¿Es sangre? Hola, Owen. Owen. Mierda, qué cruel. Isaac te ha mandado a por mí. No es cierto. ¿Qué es esto? Para arreglarlo, debo desmontarlo. Ya veo. ¿Quieres? Paso. Tú misma. Dani ha muerto. Lo sé. ¿Me dirás qué pasó? Nos ocupábamos de un campamento. Aparecieron un par de Scars y... le di a uno en la cabeza, de lleno. El tío cayó. Y su arma seguía ahí. Aunque no la cogió. Se giró hacia mí. Estaba cansado. Estaba listo. Maté muchos Scars. Y no pude. Y claro, Dani se puso como una puta furia.
Le dije que se acabó. Que lo hiciera él si quería. Y va y me apunta con el arma. Forcejeamos y... al principio ni sabía quién se había llevado el disparo. Te defendiste. Déjalo. Puedo arreglarlo. Hablaré con Isaac. Estoy cansado, Abby. No quiero seguir luchando por una tierra que no me importa, ¿sabes? Iré a Santa Bárbara. ¿Te irás por un rumor? Es más que eso. Los luciérnagas no se están reagrupando. Se han ido. Una pista. Solo eso. ¿Qué hay de Mel? Aquí estará bien. Vale. Hablaremos cuando estés sobrio. No hagas eso. ¿El qué? Tratarme como si estuviera loco. Tú estás como yo. Si los luciérnagas están en Santa Bárbara, entonces yo iré en la dirección opuesta. ¿Qué? Nada. He madurado. Debes probarlo. Sí, ¿y cómo lo hago, Abby? ¿Voy a por los que mataron a mi familia? ¿Y me los cargo? ¿Puedo torturarlos hasta que no les quede ni...
¡Mierda! Tengo que salvarlos antes de que sea tarde. ¿Qué coño estoy haciendo?